En aquel tiempo, cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Siempre me ha impresionado mucho esta palabra: inmediatamente, inmediatamente. El Señor pasa por tu vida, pasa a través de circunstancias, a través de personas, a través de cosas aparentemente circunstanciales, sin importancia. Entrar un día en una iglesia, por ejemplo, pasa en tu familia, a través de tus padres, de tus abuelos. El Señor pasa por tu vida y tú quizá no sabes identificar muy bien qué es el Señor, pero tú notas algo distinto. Y sobre todo notas a alguien y sientes una llamada tan diferente, la llamada como casi como personas. Algunos la llamada es a la solidaridad, a ayudar a la gente necesitada, a no quedarse limitado a dar una ocasional limosna. A otros la llamada es a una vida de oración más intensa, a una consagración que sea monástica, es decir, estar totalmente pensando, rezando, hablando, amando a Cristo. Para otros la misión es la llamada, ir al fin del mundo, llevar el Evangelio a la gente que nunca ha escuchado al Señor. Para otros la llamada es aquella que el Señor expresó cuando dijo: están como ovejas sin pastor, es decir, la llamada a la evangelización en ciudades, en países totalmente secularizados. Tantas formas de llamada, pero siempre hay un único que llama, que es Jesús. Y esa llamada siempre tiene una característica común: seguirle a Él. Repito, unos en el claustro, otros en la misión, otros algún tipo de obra caritativa, la educación, cuidado de enfermos, otros una evangelización a través de la vida parroquial, pero siempre es lo mismo: seguir a Jesús, seguir a Jesús. Esa es la llamada del Señor, que es como aquella semilla de la que habla Jesús en una de sus parábolas, que puede caer en tierra buena, pero puede caer entre zarzas, al borde del camino, entre piedras. Y lo más probable es que caiga entre zarza que entre piedras o al borde del camino. Las preocupaciones, los consejos que te dicen vas a estropear tu vida con el futuro que tú tienes. Y quizá incluso personas que te lo dicen con amor y porque te quieren, pero que no han sentido ellos mismos esa llamada, o que no están lo suficientemente cerca del Señor, como pueden ser a veces los propios padres. Eso no, no. Hacerte cura, hacerse religiosa, eso no, de ninguna manera, eso no, eso no. Incluso, repito, puede ocurrir que esas personas que te dicen esto vayan a misa, pero consideran que ser sacerdote es una desgracia y no quieren que tú
estropees tu vida. Entonces esa llamada va quedando reducida. Por un motivo o por otro, a veces no es nadie, nadie te lo dice desde fuera, sino tú mismo. No, porque también podré ayudar a Cristo, también podré ayudar a los pobres, también podré, si tengo dinero, también lo haré más adelante, lo haré, pero más adelante. Entonces la llamada se va haciendo cada vez menos audible. No porque no exista, sino porque tú te estás poniendo cera, tapones en los oídos, y ya no la oyes. Y de vez en cuando algo te zarandea, algo vuelve a suceder, y quizá vuelve a sentirse la llamada, aunque muchas veces ya las decisiones que has tomado te impiden ejecutarla. Por eso me impresiona esta palabra que aparece en el Evangelio de hoy. Inmediatamente. Jesús pasó por la vida de Pedro, por la vida de su hermano Andrés, de los dos hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, y después por la vida del resto de los apóstoles y también de las mujeres que le seguían, María Magdalena. Y pasó una vez, les llamó, y ellos inmediatamente dejaron todo para seguirle. Porque quizá no hubiera vuelto a pasar por su vida. Es posible que a Cafarnaún, donde vivían los cuatro evangelistas, los cuatro apóstoles hoy citados, es posible que allí el Señor hubiera vuelto, aunque seguramente si hizo de aquel pueblo, su ciudad adoptiva, fue porque estaban ellos, pero en cualquier caso, los hubiera encontrado en el mismo sitio. El Señor pasa por tu vida, te da un toque en tu corazón. Por favor, respóndele inmediatamente. No digas mañana, porque lo mismo responderás mañana. Mañana, cuando termine esto, cuando acabe el otro proyecto, después, más tarde, para lo mismo responder mañana. El Señor pasa por tu vida. Y puede ser que pase varias veces, puede ser. Pero generalmente pasa una vez. ¿Qué hubiera sido de San Pedro si no hubiera respondido inmediatamente? No solo no le conoceríamos, no solo no sería San Pedro, sino Simón, un pescador del lago de Galilea, uno más. Tantos otros Simón habría habido allí, uno más. Murió 30 años más tarde, 35 años más tarde, en Roma, crucificado boca abajo. ¿Y si no hubiera seguido a Jesús? Pues a lo mejor habría muerto en una tormenta en el lago, de una epidemia. Se habría caído del carro, se habría roto no sé cuántos huesos y a lo mejor habría terminado de mala manera en una cama de enfermo. ¿Quién lo sabe? Pero gracias a que siguió a Jesús es San Pedro. Hizo muchísimo bien. Tuvo el encargo extraordinario de gobernar la Iglesia, de confirmar en la fe de Cristo a sus hermanos. ¿Fue o no acertado para aquel Simón convertirse en seguidor de Jesús y ser San Pedro? Sí. ¿Y los demás? ¿Qué habría sido de María Magdalena? ¿Qué habría sido de Mateo, el publicano? ¿Habría tenido más dinero? ¿Más? ¿Y qué? No hubiera sido San Mateo, apóstol y evangelista. Jesús no viene a destrozarte la vida, a arruinarte la vida, a amargarte la vida. Cuando te dice, sígueme, es por tu bien. Y cuando haces los oídos sordos, por supuesto que haces daño a Jesús, haces daño a aquellos que no van a recibir ayuda a través tuyo, pero a quien haces daño es a ti mismo. Porque la felicidad
es como un tren que pasa por la estación de tu vida solo una vez. Y si no estás a punto, lo pierdes. Respondamos al Señor y hagámoslo inmediatamente. Que así sea.